Sí, ahora parece que no hay. No me gusta. Al día siguiente le conté a Salieri lo que había sucedido con los gamberros. La panda de matones había establecido su residencia en su territorio, causando problemas y asustando a la gente honrada. Don Salieri no estaba contento. ¿Qué? ¿Es mi territorio? ¡Qué valor! Y encima atacan a una mujer indefensa. ¿Le ocurrió algo a Sara, Tommy? No, jefe, ella está bien. Me encargué de ello. Bien. ¿Por qué diablos Luigi no dijo nada? Podríamos habernos encargado de esto de inmediato. No permitiré que esos mierdas de pollo ataquen a la gente en mi territorio. ¿Quién se creen que son? Me pagan a cambio de protección, así que atraparemos a esos gamberros y les pondremos en su sitio. Tony y yo lo arreglaremos. ¿Se creen esos bastardos que este es el jodido Luna Park o algo así? Les despedazaré con mis propias manos. Pauli, Pauli, tómatelo con calma. Nadie va a matar a nadie, ¿lo captas? Quiero que les des una lección. Rompedle los huesos del cuerpo y dejadlos tirados en un charco de sangre. Dejad a esos bastardos en sillas de ruedas. Quiero que los niños se rían de sus retorcidas caras. Dejad que todo el mundo vea lo que ocurre cuando alguien ensucia mi territorio. Suena interesante, jefe. Esa no es una mala idea. Necesitamos descubrir qué sitios frecuentan. Big Beef podría saber algo. Siempre está por ahí, en la plaza de Chinatown. Id a buscarlo. Sin problema, jefe. Así, como lo había. Saludos, chicos. Saludos, chicos. ¿Qué será hoy? Tenemos que darle una paliza a unos cuantos payasos, Vinny. Lo mejor, estos fabulosos bates. Este de aquí está firmado por el mejor bateador de la liga. Wow, no puedo creerlo. ¿De verdad es auténtico? Bueno, para serte sincero, no. Pero si vas a aplastarle la cara a alguien con él, seguro que no dudarán. También necesitaremos unas pistolas, nunca se sabe. Exactamente lo que yo digo siempre. Tengo estos Colt de 1911. Unas automáticas geniales. Gracias, Vinny.
Ahora que vos quieras. Cuidado, fuera de ahí. Hola, colegas, ¿cómo van las cosas? Tú, gordo bastardo. Necesitamos un poco de ayuda. ¿Qué sucede? Una panda de graciosos se ha instalado en nuestro territorio y están haciéndoselo pasar mal a la gente. Se han metido con la hija de Luigi y si no fuese por Tom, quién sabe lo que le hubiese pasado. Necesitamos saber dónde paran para poder darle un mensaje de parte de Don Salieri. Viniste al lugar apropiado, Pauli, sé lo que está pasando. Algunas personas ya habían tenido problemas con ellos. Me dijeron que se reúnen en el viejo garaje cerca del puente Terranova. Está cerca de aquí. Podéis llegar atravesando una especie de puerta lateral que da al patio. Dales recuerdos, Pauli. Gracias, Biff. Te debo una. Tenemos que irnos. Seguro. Tomáoslo con calma, chicos. Nachito, ¿todo bien, Nachito? Aquí andamos metiendo mafia. Estaba haciendo uno recién y media hora se me cortó el directo. Pero es porque no, me he olvidado reiniciar el router por lo general. Es porque lo reinicia, andalo más bien. Acá vamos a buscar unos bastardos acá que se metieron con una mina ahí. Que yo los cagá trompada, pero ahora vamos a buscarlos para... Para dejarlos todos torcidos de tantos palazos. Creo que este es el sitio. Me alegro. Vamos a hacerlo. Este es el otro canal que tengo, porque el otro me lo banearon. El otro canal me lo banearon y por 3 meses. Así que el otro canal haré algún video bobo nomás, pero no puedo hacer directos. Entonces por ahora voy usando este. Compañero, Don Salieri manda sus respetos. Adelante, de verdad que me encantaría escucharlo. Todo el mundo está loco ahora. Ah, le partí la nuca, ¿o no? Vamos, bastardo, no le pegan a la gente ya. Le pegan a la gente. No, parate la gente. Ahora. Ya voy. Eso será lo último que hagas. Rata, eso será lo último que hagas. Ya no lo intentes conmigo. No me cabré. ¿Esa es la última vez que haces eso? ¿Estás loco? Me sacaron abundante vida. Ah, golazo. Asoma la cabeza para que pueda dispararte. Gracias, gracias a Dios que aparecisteis. Por fin alguien se ocupa de esos bastardos. Los polis no movían un dedo, porque se supone que uno de esos gamberros es el hijo de alguien en el ayuntamiento. Ah, entonces claro, la policía está metida. O sea, ah, tengo muy poca vida. Esos bastardos tienen pistolas. Olvida los bates. ¡Ah!
arma, garantizo. Ah, tengo dos balas nomás. No, la noche no puedo estar trabajando de madrugada últimamente, Nacho. Trabajando de madrugada y no. Toda la noche estoy trabajando, ¿verdad? No sé por qué me quedé sin bala. Pará, loco, ¿quién sos, loco? No te puedo creer, vos. Vamos a hacerlo. Y recuerda, Don, no dispares. No puedo estar trabajando toda la noche ahora. Por eso hago hasta ahora, más o menos. Compañero, Don Salieri manda sus respetos. Adelante, de verdad que me encantaría escucharlo. Trataré de escucharlo, forro capitalista. Realmente me has cabreado. Dale. ¿Estás loco? Realmente me has cabreado. Ah, lo matan a él, boludo. Es la última vez que haces eso. Ahí, Pauli, boludo. Vas corriendo y me dejas solo, dejas solo. ¿Qué haces, este mongolico? Me corretea. Ah, lo van a matar, boludo. Joda, o este mongólico. Vamos a hacerlo. Y recuerda, Don, no dispares. Quedo solo. Me hizo perder la misión. Compañero, Don Salieri manda sus respetos. Adelante, la verdad que me encantaría escucharlo. Realmente me has cabreado. Rata, eso será lo último que hagas. Fácil, de atrás, yo tengo que pegarles de atrás nomás. Él se tiene que encargar de eso. Allá le pegan a la gente, vea como hijo de puta. Ah, por eso. Tengo puse ahí, hijo, que se cagan a palazo. Ahora, te romperé la cara. Ya voy. ¿Estás loco? Ya es suficiente. ¿Estás intentando cabrearme? Dale, mongólico. Eso será lo último que hagas. Romperé la cara para destruir mi nombre. Estás pegando, puto. Esa es la última vez que haces eso. Ah, comiste, te comió. Ah, le partió la cabeza a un palazo, boludo. Ah, igual me sacaron abundante vida, boludo. Esta misión está salada, boludo. Porque tenés que andar juntando la vida de él, de tu compañero y tuya. Todavía. Gracias, gracias a Dios que aparecisteis. Por fin alguien se ocupa de esos bastardos. Los polis no movían un dedo, porque se supone que uno de esos hombres es el hijo de alguien. Sí, sí, ya lo dijiste como 15 veces. Alguien pasó por aquí para ponerse a punto. ¡Vaya! Don, esos bastardos tienen pistola. ¡Ah!
Hola. Hola, Alberini. Acá andamos. Vamos a ver si podemos pasarla. ¡Vaya! Vamos a hacerlo. Y recuerda, Don, no dispares. Está complicada esta misión, ¿eh? Me están complicando bastante. Compañero, Don Salieri manda sus respetos. Adelante, la verdad que me encantaría escucharlo. Sí, ¿por qué no? Me partí la cara ahí. Bien, Pauli, bien, Pauli. Después, después, sí. Vas jodidamente lento. ¿Estás intentando cabrearme? No lo intentes conmigo. Cierto, mamón. No me cabrees. ¿Estás loco? No lo intentes conmigo. No me cabrees. Palo, ese se lo estaba palo, como palo, ¿eh? Realmente me has cabreado. Ay, voltillo. Le partí la jeta y ¡pac! ¿En dónde? ¿Media hora? Gracias, gracias a Dios que aparecisteis. Por fin alguien se ocupa de esos bastardos. Los polis no movían un dedo, porque se supone que uno de esos gamberros es el hijo de alguien. ¡Me dieron el ayuntamiento! No tenés que cuidar a Pauli más que nada. Se cortó el otro directo y lo hice bien ahora porque... ¡Vaya! Don, esos bastardos tienen pistolas. Olvida los bates de béisbol. Es cuestión de vida o muerte. Ah, hijo de puta, duro. Bien. Sí, más o menos, que está salada la misión esta. Lo pasa que no es solo esto, tengo que hacer dos recorridos antes de llegar a esta misión. Rápido y fácil. En la cabecita mueren de una. ¿Qué intentáis sacar de esto? Intento sacar tu culo de esta parte de la ciudad. Estos tíos son mafiosos, Johnny. ¡Larguémonos! ¡Mierda! Se van. Rápido, coge el coche. Tenemos que atraparles. Dale, Pauli. Súbete rápido. Dale, boludo. Bueno. Dale, se nos va, vamos. Que se me van, gasolera auto de mierda. Ah,
hacer aquello, sí, van a hacer aquello. De este lado y partir y pararme de este lado. Que lo parece, se meten en todos los lados. Eso me caga, boludo. Este auto es una poronga, dale. Ve y píllale. Ah, se rompió el auto, chocaron. A la verga. ¿Te sientes mal por él o qué? A la mierda, Paul no cabe nada. No puedes sentirlo por esos animales. Él te habría disparado por la espalda en la primera oportunidad que tuviese. Pensaba qué harían mi madre o Sara si me viesen allí. La verdad. Este está liquidado. Uno menos del que preocuparnos. ¿Por qué estás ahí de pie con esa expresión en tu cara? Recuerda lo que esos tipos le querían hacer ayer a tu chica. Acostúmbrate a ello. Me acostumbré. Cuando quedan unas opciones de viaje gratis. Opa. El sacerdote. Según se anima a compartir el directo, te agradezco. Que matases a todo el mundo significa muchos problemas para nosotros. Intentaron violar a Sara. Los policías deberían darme las gracias. Lo sé, pero que dejaste escapar traerá problemas. ¿Qué? No dejamos escapar a nadie. Están todos muertos. Uno sobrevivió, le sacaron del coche accidentado. Mierda. El que mataste era el hijo de un concejal de la ciudad, amigo del alcalde y cómplice de Morello. No, la mierda. Y el que sobrevivió irá llorando al concejal. Papá no quería precisamente a su hijo. Pero en estos momentos una persona puede recordar un montón de cosas buenas. Por cierto, hoy es el funeral. Es una pena que no pueda ir. Tienes suerte de que el segundo no supiese quién eras y no pudiese identificarte. Pero no te he hecho venir por eso. Tom, hoy tengo para ti un trabajo delicado. Opa. Venga, vamos al coche. Un propietario de uno de los negocios en el que el don ha invertido un montón de dinero y se ha unido al señor Morello. Entiendo. Parece que Morello está intentando ver qué límites tenemos. No vamos a entrar en su juego. Así que, ¿qué ocurre? Vamos a hacer estallar un lugar. ¿Qué? ¿De qué clase de antro se trata? Un hotel. Se trata de un burdel, Tom. Pero no cualquier casa de prostitutas. Es un lugar para tipos de clase alta. Opa. ¿Y tengo que eliminarles a todos? Pues no. Solo liquidaremos al propietario y volaremos su oficina. Eso debería ser un aviso suficiente para los demás. ¿Nosotros? Quiere decir yo, ¿verdad, Frank? Sí. Entiendo. Yo elimino al propietario y vuelo al hotel. Exacto. Y hay una cosa más.
Una de sus chicas está pasando información sobre nuestras actividades a la gente de Morello. También necesitamos que la elimines. Frank. ¿Tengo que matar a una mujer? De la peor suerte, ¿eh? Aquí tienes una foto de ella. Es bonita. Y me resulta familiar. ¿Estás seguro de que es ella? Desafortunadamente, sí. Su gran boca nos ha costado un montón de dinero y alguno de los nuestros. ¿Por qué no lo hacen Pauli o Sam? Conocemos el antro por dentro y por fuera. Estarían muertos antes de que se organicen. Claro. Así que, ¿cuál es el plan? Está en el centro de la ciudad, el Hotel Corleone. Encuentra al jefe y dispárale. No puedes liquidarle en público, será un aviso. Luego, ocúpate de la chica. La oficina del propietario está justo arriba. Consigue los documentos y el dinero que encuentres y coloca los explosivos. No tendrás tiempo para mucho más. Esto no va a ser ningún picnic. Lo sé, pero si no nos ocupamos de esto ahora, seremos los siguientes de la lista. Quizás tengas razón. El arma y los explosivos están en el coche. Tom, bien. Buena suerte. ¿Sapi? Una vieja y buena máquina. Solía trabajar de taxista con unas. Pudo entrar sin llave. Pam 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 pam. Vamos, 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 por el mundo vamos, a buscar a una trolita y a un viejo choto. Dale, boludo, correte el camino. Vamos con el cachi. Corte, forro. Oso. Oh, 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 oh. Oso. Bien, este puente para arriba. Digamos misión. Voy a volar entonces acá. Pam 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 pam. La
prostituta. Mata al jefe, busca el hotel para encontrar a matar a la prostituta. Emoción, Franco, robo de documentos de localización. Opa, que tocó. ¿Tocó polvorón, marinerito? A este. Ahora está muy tranquilo, pero espere hasta la noche. ¿Controla? Hola, guapetón. ¿Viniste a divertirte? ¿Buscas compañía, guapo? No, estás para matarte, boludo. Buenas tardes. ¿Dónde podría encontrar al encargado, por favor? Está almorzando en el restaurante del hotel, señor. Está justo tras esas puertas. Es el hombre que lleva un traje blanco. Muchas gracias. ¿Qué voz elegante que tenés, flaco? ¿Qué voz elegante? Es el muchambre que tiene un traje blanco. Opa, ¿y esos panderos? ¿Qué pasó ahí? Es un gil que tiene un traje blanco. Este es un mafioso de cabeza. Lo hice por hola. Pero ¿cómo se recarga? Porque no me acuerdo cómo se recargaba. Retroceder, izquierda, caminar, disparar, agacharse, saltar, apuntar, cambiar, abajo, inventario, recoger arma, dejar arma, recargar L. Estaba como chucuero la L. Estaba pero igual. ¿Y puedo cantarlo por la E o no? A ver. Ahí voy con la E, sí. Saltar. Ah, pero tengo con la Q. Ah, lo cambio con la E. Sí. Ahora sí. ¡No, por favor! ¡Perdóneme la vida! No, por favor, perdóneme la vida, papá. Cállate, boluda. ¡Oh, qué divino! ¡Qué divino! Toma, forro, salí acá, porque tú tenías acá. Tantas mujeres quiero salí acá, que me das asco. ¿Qué pasa, marinerito? ¿Qué pasa, marinerito? Toma, marinerito. Toma, marinerito. Cabeza. Vida 100%, vamos a subir. Algún boludo más debe haber acá arriba cuando va a matarme. ¿Me acostó? ¿Quieres pasar un buen rato, dulzura? No me quedan balas. Pues sale del sofá, forro, no te puedo pegar. Que toda mi vida. ¡Mierda, vamos!
que tengo con la escopeta que está arriba. Porque me mato hoy. Tengo la escopeta también. Dale. Niero puto. Un marinero de mierda, vos. No, por el amor de Dios, no lo haga. Está loco, me mandó a mí la siesta. Sí, voy a hacer casi todas las tardes ahora. Ah. Mira eso, todo. Olvidé. ¿Qué? Olvidé algo. ¿Cómo que olvidé algo? Olvidé algo. Olvidé algo. Ah, el changuito. El changuito, falta el changuito. El changuito, no está el changuito, está por acá. ¡Changui! ¡Changui! La prostituta mató a la prostituta, supuestamente. ¿No? Hay que matar eso nomás. Debe estar en el piso de abajo. Changi. ¿Qué te van a guardar ahí? Está loco, los marineros están salados. Porque están debajo del mar. ¿Quién es? Felicidades, gran héroe. ¿Qué estás haciendo? La pelotuda de la carrera, ahí está. ¿Qué sucede? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres de mí? Lo siento, Michelle, pero oí que un montón de gente fue eliminada porque tú hablaste y alguien ha perdido un montón de pasta. Eres peligrosa para nosotros. Eso no es cierto. No podría ser cierto. Tom, espera. Yo no sabía que había perjudicado a nadie. Quería ayudar a mi hermano. Lo sabía, esto solo me podía pasar a mí. Un engorro. No puedo matar a una jovencita. Una joven ingenua que solo quería ayudar a su propio hermano. Probablemente un auténtico bastardo. Por otro lado, ¿merece la pena que me maten por ello? Vístete y sal fuera. Gracias. Este lugar va a estallar dentro de un momento. No quiero verte de nuevo por esta ciudad. Nadie puede verte aquí nunca más. Muchas gracias. En esta ciudad estás muerta. Vete y no vuelvas a dejarte ver por aquí. ¿Lo entiendes? Te prometo que no volverás a oír hablar de mí. Qué boludo. Sos un pelotudo, sos un pelotudo, sos un pelotudo, sos un pelotudo por una pepita, pelotudo. Sos un pelotudo por una pepita de mar, boludo. Otra vez si te pegan el cuetazo no va a ser, pelotudo. Mira esto, ¿no? Yo eso. ¡Oh! ¡Sassy nos mata! ¡Sassy nos mata, dice!
Por favor, perdóneme la vida. ¡Corre! ¡Corre, flaco! ¡Que lo parió! Y entra fue la mafia. Solo un trabajo rutinario. A la mierda. ¿Es rutinario? A la mierda, está la policía atrás mío. Mira, la puta madre. Están cagando puertas, se me llevaron un franco, eh. Que boludo, ah, no tengo nada de vida, bo. No me da vida tampoco esto. Uno. Ahora muere. Está milico ahora la. Sí, totalmente, Nacho, gracias por pasarte y por estar, como siempre, por apoyarme por canal, con el canal. Ah, me matan la puta madre. Venid aquí, hasta aquí. La mierda, ¿no? Ay, bueno, está bien el changüí, que hacen pelotas. A mí no me quiero, me dejó acá igual. Yo tenía más vida, lo hubiera pasado en la parte. El franco de arriba.
puedo creer que sea tan mongólico. Pero qué mongólico era. Ah, ¿tú por qué quedas con gente arriba? Mata la cabeza, puto. Ah, pero es imposible, vos. Hola, Recover, ¿todo bien? Acá puteando en esta parte porque tengo re poca vida. Y no tengo nada para curarme. Pues no me da nada para curarme acá y tengo en la mínima. Quedo ahí y esos policías están salados porque es un partido imposible que yo pueda matar. Corre. Encontraremos de todos. Ahora muerte, tengo.
Creo que cambié la arma, la puta que te parió. Sí, tenés razón, sí. Yo la pude pasar por lo menos. Es que el tema es que la parte de la pared, de esa del muro, son los de arriba los que me cagan. Porque esos que están arriba, como que el juego tiene un bug o algo así. Cuando disparas, le dispara el muro, cuando disparas bien. ¿Vos estás, yo creo bien directo tuyo la otra vuelta? ¿Estás haciendo de...? No sé si es un directo, estás haciendo vos de Resident Evil el Red 2, el remake, ¿no? Ay, ay, ay. No, límite. Y nos fue arrebatado de un modo inesperado. El Señor espera a su rebaño con los brazos abiertos. Y a los que son como Billy se les espera en el reino celestial. Billy era un buen hijo, hermano y amigo. Un buen hijo, hermano y amigo. Todos le recordaremos así. Y rezaremos por su salvación. Ya que hizo tanto bien. Y ahora al amigo de Billy, que estuvo con él durante los últimos instantes de su corta vida, le gustaría decir unas palabras. Ven, hijo mío. Gracias, padre. Era el que hablaba, pues, que parecía que estaba muerto. Saben, quería presentar hoy mis respetos a Billy, decirle que le consideraba como mi propio hermano y que su muerte ha sido una gran pérdida para mí. ¿Qué son? Yo estuve presente en el momento de su muerte y... ¡Es ese! ¡Ese es el bastardo que mató a Billy! ¡Atrapadle! ¡A la mierda! ¡Agáchese, padre! Por favor.
boludo. No, por favor, perdóneme la vida. La puta madre. Caspeta de mierda, vos. Ah, puto. Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¡Alerta! Por favor, perdóneme la vida. Por favor. Dale, forro. Tengo esposa e hijos. No lo haga. Déjeme en paz, por favor. A la mierda. Déjeme vivir. Hay otro más escondido, creo. No, por favor, perdóneme la vida. Tengo esposa e hijos. Espérate, puto. No, por favor, perdóneme la vida. No, por favor, tenga piedad. No me mate. Ah, aquí no maté. Oh, solo soy yo, hijo mío. No dispares, estoy desarmado. ¿Qué has hecho, hijo mío? Tanto sufrimiento para nada. Dios sabe perdonar, pero esto es terrible. El asesinato es el más grave de los pecados. Yo lo sé, padre. Pero de algún modo todo se fastidió. Cometí un gran error. Tanta gente ha muerto sin una razón. Sí, el Señor trabaja de modos misteriosos. Padre, esas personas eran criminales, mentirosos, asesinos. El que yace en la parte delantera quería violar a mi chica. Quizás Dios lo quiso de este modo. Mucha gente tendrá una vida más tranquila ahora. ¿Pero qué hay de ti? Podrían haber hecho mucho con sus vidas. ¿Eres capaz de mirarte a la cara? Tus manos están manchadas con sangre que nunca podrás lavar. Eso lo sé, padre. Mira a tu alrededor. ¡Qué desperdicio! Tendremos que consagrar de nuevo a la iglesia. Está lleno de disparos. Mis feligreses no pueden entrar. ¿Qué voy a hacer? Quizás esto ayudará. Ah, sí, cómo le agarras la guita, ¿eh? Recé por mi alma, padre. Lo necesitaré. Lo haré, hijo mío. Ciertamente lo haré. Por cierto, padre, su pequeño discurso sobre Billy
Me estaba preguntando sobre su conciencia. Billy no era una persona tan buena y no hizo el bien cuando estaba vivo. Están lejos. Ayúdame, la tabúa ahí. Nadie, por ahora no viene nadie. La patrulla que se la puedo dar nomás. Ay, si me cagan. No me vio. ¿Me pierdo? No, acá no hay ningún policía cerca. Está papado, Gile. Ay, 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 se va. Bien. Vamos, lo de Salieri nomás. Vamos al auto funerario. Qué crack. Para pa 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 pa. Param param pam pam pam. Épico, salto epic file. Dos cuadras para arriba y estamos. Dos cuadras, digamos. Misiones heavy ahora.
Debes estar bromeando, ¿verdad? ¿Cómo podría salir de esta? Ahora era todo realmente malo. El padre de Billy, el concejal, no estaba nada contento con nosotros. Y estaba conchavado con los de Morello. Sin la ayuda de la mafia no habría conseguido su puesto. También empezó a movilizar a la policía. Así que ahora teníamos tanto a la mafia como a la policía contra nosotros. Oh, vamos. Ey, ambas partes se beneficiaban con ello. La policía podía parecer eficaz en la lucha contra el crimen y al mismo tiempo recibir sobornos de Morello, al que dejaban en paz. Y con la ayuda de la policía, Morello podría eliminar a su mayor competidor. Una situación ideal. Y las cosas pintaban mal para nosotros. Salieri salió perjudicado. Y yo no lo estaba haciendo demasiado bien después de esa matanza. Empezó a parecerme que nada tenía sentido. Que debía disfrutar de todo tanto y tan rápido como fuese posible y mientras aún pudiese, cuando es tan fácil perder la vida. Quizá fue por eso por lo que Paul y yo empezamos a beber. ¿Y a dónde te llevó? Mi vida era tan solo un rastro de asesinatos, crímenes y alcohol. Si Frank no me hubiese ayudado a salir de aquello, hubiese terminado, pero... fue extraño. Pero de repente vino a mí y quiso ayudar. Bueno, voy a dejarlo por acá, chicos, el directo. ¿Me puedes llevar a casa, Toby? Espero que estén bien y le den like. Seguro, Frank, entra. Chao, chao y muchas gracias, compas. Gracias por todo.